La empatía es la capacidad que tiene una persona para comprender los sentimientos y emociones de otra como si estuviera en su lugar. Se trata de una puerta que se abre hacia el universo emocional de los demás. A través de ella podemos sentir, casi como nuestras, sus motivaciones, sus reacciones, sus expectativas, sus sentimientos y su estado de ánimo. Esto nos permite una comprensión mucho más profunda de la esencia de los seres humanos. Algunos individuos son, por naturaleza, más empáticos que otros. Si bien la empatía se puede cultivar voluntariamente y se incrementa en la medida en que crecemos y acumulamos nuevas experiencias, debemos tener en cuenta que ser empáticos con el prójimo no significa estar de acuerdo con sus puntos de vista o sus ideas. Tampoco supone interpretar de la misma forma que él lo hace la situación que le afecta emocionalmente. La empatía es escucha activa, comprensión, compasión, cercanía, pero no necesariamente justificación. Empatía y psicología. La empatía forma parte importante de la práctica psicológica, ya que mediante ella el psicólogo puede entender las emociones de las personas y adecuar la terapia a cada una. Escuchar activamente. Significa poner toda nuestra atención al escuchar lo que la otra persona tiene que decir y al observar sus gestos, cómo su cuerpo complementa la expresión verbal. Lo mejor es no interrumpirle. Reforzar el canal de comunicación. Mientras la otra persona habla, mírala a los ojos, asiente con frecuencia, permítete hacer expresiones faciales consistentes con el contenido de lo que está contando. Hazle saber que sigues sus argumentos, que los comprendes y que te interesan. No pierdas de vista los mensajes paralingüísticos. Además de lo que la persona y dice cómo se expresa a través de los movimientos de su cuerpo, presta atención también a los cambios de volumen de su voz, a las variaciones en la entonación, a su tiempo de respuesta. Estos detalles revelan información muy valiosa de cómo se siente realmente la persona. Muéstrate comprensivo. Esto no significa justificar o dar la razón a la persona a quien se escucha. Tampoco quiere decir que debemos estar de acuerdo con su punto de vista o sus reacciones. La comprensión implica ser considerados, respetuosos y sensibles para con las emociones ajenas. Se puede expresar a través de frases sencillas como: comprendo cómo te sentiste. Debiste haberlo pasado muy mal. No se deben juzgar o descalificar las emociones del otro, solo escucharlas y reconocerlas. A menudo basta con escuchar para que la persona afectada sienta un gran alivio. El valor de la empatía. La empatía nos abre la posibilidad de cultivar relaciones íntimas, profundas, satisfactorias y duraderas a lo largo de nuestra vida. Si no fuésemos capaces de ser empáticos, nuestros vínculos con los demás serían meramente superficiales, utilitarios, económicos. Seríamos individuos emocionalmente insatisfechos. No podríamos madurar o crecer espiritualmente. Además, nos conociéramos muy poco a nosotros mismos, pues para ello siempre se necesita la escucha y la retroalimentación de los demás. Familiares, amigos, compañeros, parejas, y eso solo se logra mediante la empatía. Creación y apreciación estéticas. La empatía juega un rol fundamental en algunas formas de creación artística y en la capacidad de los receptores para apreciar plenamente esas creaciones. Pensemos en un actor de teatro o cine. Le corresponde encarnar a un personaje que piensa y siente de manera muy diferente. ¿Cómo podría el actor darle vida, hacerle un personaje conmovedor, si no cultiva la empatía necesaria para comprender al personaje y servirle adecuadamente de vehículo expresivo? Un caso semejante es el del escritor, el del novelista. ¿Cómo podría él expresar de manera artística los sentimientos y pensamientos de sus personajes sin estar empáticamente conectado con ellos? La empatía también se hace presente en el alma de los espectadores y lectores cuando se sienten conmovidos por las cosas que le suceden a los personajes del libro o la película, o cuando estos expresan sus anhelos y emociones. Empatía y simpatía.
Ambas palabras tienen un sonido similar. Ambas poseen el sufijo patía, que viene del griego patos, y que hace referencia al universo emocional de una persona. Sin embargo, tienen significados opuestos. Como hemos visto, la empatía se refiere a un verdadero deseo de comprender los sentimientos del otro, de ponerse en sus zapatos. En cambio, la simpatía no tiene mucho interés en las emociones ajenas por sí mismas. Se inclina más bien por las emociones que ambas personas tienen en común o por manifestar las emociones propias. La persona simpática tiende a dar soluciones rápidas. No le hagas caso, haz como si no tuviera importancia. O palabras de aliento. Ya verás que lo superas. En cambio, la actitud empática no se siente en el compromiso de decir algo positivo. Ayuda a la persona en sus sentimientos y la apoya en lo que pueda. Ejemplos de tener empatía. Reconocer y valorar los sentimientos de otras personas. Escuchar activamente. Estar dispuesta a prestar ayuda si está en sus posibilidades y si la persona a la que escucha la necesita. Ayudar a personas discapacitadas a cruzar las calles. Alegrarse sinceramente por los logros de amigos y familiares y compartir los momentos de felicidad. Respetar los horarios de las demás personas, sobre todo cuando se trata del tiempo de trabajo. También significa valorar el tiempo de descanso de los demás. Respetar las ideas de otras personas, aunque no se esté de acuerdo con ellas. La escucha activa también significa que se es capaz de entender lo que piensa y cree la otra persona, si bien no se comparte. Reconocer los esfuerzos de los demás cuando se trabaja en equipo. Ayudar a personas que tienen el coche averiado en la vía pública. Ceder el puesto a mujeres embarazadas o a personas mayores que necesiten sentarse. Si vemos a alguien que está siendo víctima de una injusticia, defenderle y ayudarle. Colaborar en alguna obra benéfica. Fix the pulse ox to the palm. House. Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, cuatro principalmente, y dentro de estas cuatro partes puede haber negligencia, impericia, o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente.
por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces, la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto, entramos a una segunda parte, que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento, ¿y qué pasó? ¿Está mejor? ¿No está mejor? ¿Hay que ajustar el tratamiento? ¿Hay que cambiar completamente el tratamiento? ¿Ha venido a consultas? ¿Ha venido a revisiones? Si no ha venido, ¿me ha hablado para cancelar la cita? ¿O yo le he hablado para saber qué pasó con él? Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no, el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado. Un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo. Que aclaro, productividad, no calidad, donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado. Y todo porque no se le dio la atención oportuna. ¿Pero de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad, a una costa de la calidad.
Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual, en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, o un año más. Y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones. El paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio. El médico familiar no lo revisó bien en este caso porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulte responsable, principalmente el instituto. IMSS, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando. Eso es un problema. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes, termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya. Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicio de los estudios al tardarse tanto tiempo y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido inicial y que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación, voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde puede haber algún problema jurídico: negligencia, impericia, falta de acción. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la formación médica es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve como lo vemos los médicos y no va a entender una justificación de tenía mucho trabajo, tengo la lista de pacientes llena. Un abogado simplemente va a decir, era su responsabilidad y no lo hizo. Tenía que tener esos deberes de cuidado y no los tuvo.
Así de simple. Entonces los invito a que me den sus comentarios sobre este tema. Es un tema muy amplio, lo vamos a ir abriendo poco a poco, dividiéndolo en cada una de sus partes. Pero sí quería iniciar con un resumen de lo que es el acto médico y los alcances que puede tener. Este, bueno, es el primer video, espero tener un video semanal, espero me acompañen en esta travesía. Y quedo a la espera de sus comentarios en la caja de comentarios, me va a dar mucho gusto contestarlos. Y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues. ¿No? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud. Son, ¿no?, el Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de la norma y los protocolos. Eso es la mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa. A la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad. Responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación. ¿No? Por eso que no puede haber una ley. Una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no?, del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, para... porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida,
que viene pues desde la naturaleza, ¿no? Desde la misma vida de la, del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde, ¿no? Desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo. Pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber mala praxis. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber, no puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 3131, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del ser. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el código penal o el código civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es el 3131, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 3131? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna, que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? No funciona los comités. Por lo tanto, en conclusión, ahora, doctor, aquí un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. Nosotros estamos en contra de que la práctica médica sea evaluada con una visión, ¿no?, sancionadora, que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal, que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad, y es contrario a nuestros principios, pues es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 3131 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante en este momento el 3131, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá haber una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, tiene, donde incorpora todo,
Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores. Todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el código de salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el código penal y el código civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado, pues, en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida.